Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal y a ver más videos para que apoyen nuestro contenido. Hoy compartiremos la hermosa biografía de los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María. En el monte Cenario se dedicaban a hacer muchas penitencias y mucha oración. Pero un día recibieron la visita del señor cardenal del legado del sumo pontífice, el cual les recomendó que no se debilitaran demasiado con penitencias excesivas y que más bien se dedicaran a estudiar y se hicieran ordenar sacerdotes y se pusieran a predicar y a propagar el evangelio. Así lo hicieron y todos se ordenaron de sacerdotes, menos Alejo, el menor de ellos, que por humildad quiso permanecer siempre como simple hermano y fue el último de todos en morir. Un Viernes Santo recibieron de la Santísima Virgen María la inspiración de adoptar como reglamento de su asociación la regla escrita por San Agustín, que por ser muy llena de bondad y de comprensión, servía para que se pudieran adaptar a ella los nuevos aspirantes que quisieran entrar en su comunidad. Así lo hicieron, y pronto esta asociación religiosa se extendió de tal manera que llegó a tener 100 conventos y sus religiosos iban por ciudades y pueblos y campos evangelizando y enseñando a muchos con su palabra y su buen ejemplo el camino de la santidad. Su especialidad era una gran devoción a la Santísima Virgen, la cual les conseguía maravillosos favores de Dios. El más anciano de ellos fue nombrado superior y gobernó la comunidad por 16 años. Después renunció por su ancianidad y pasó sus últimos años dedicado a la oración y a la penitencia. Una mañana mientras rezaba los salmos, acompañado de su secretario, que era San Felipe Benicio, el santo anciano recostó su cabeza sobre el corazón del discípulo y quedó muerto plácidamente. Lo reemplazó como superior otro de los fundadores, Juan, el cual murió pocos años después, un viernes, mientras predicaba a sus discípulos acerca de la pasión del Señor. Estaba leyendo aquellas palabras de San Lucas, y Jesús, lanzando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». El padre Juan, al decir estas palabras, cerró el evangelio, inclinó su cabeza y quedó muerto muy santamente. Lo reemplazó el tercero en edad, el cual, después de gobernar con mucho entusiasmo a la comunidad y de hacerla extender por diversas regiones, murió con fama de santo. El cuarto, que era Bartolomé, llevó una vida tan angelical de pureza que al morir se sintió todo el convento lleno de un agradabilísimo perfume y varios religiosos vieron que de la habitación del difunto salía una luz brillante y subía al cielo. De los fundadores, Hugo y Gerardino mantuvieron toda la vida entre sí una grande y santísima amistad. Juntos se prepararon para el sacerdocio y mutuamente se animaban y corregían. Después tuvieron que separarse para irse cada uno a lejanas regiones a predicar. Cuando ya eran muy ancianos, fueron llamados al monte Cenario para una reunión general de todos los superiores. Llegaron muy fatigados por su vejez y por el largo viaje. Aquella tarde charlaron emocionados, recordando sus antiguos y bellos tiempos de juventud y agradeciendo a Dios los inmensos beneficios que les había concedido durante toda su vida. Rendidos de cansancio, se fueron a acostar cada uno a su celda y en esa noche el superior San Felipe Benicio vio que en sueños la Virgen María venía a la tierra a llevarse a 2 blanquísimas azucenas para el cielo. Al levantarse por la mañana, supo la noticia de que los 2 inseparables amigos habían amanecido muertos y se dio cuenta de que Nuestra Señora había venido a llevarse a estar juntos en el paraíso eterno aquellos 2 que tanto la habían amado a ella en la tierra y que en tan santa amistad habían permanecido por años y años, amándose como 2 buenísimos hermanos. El último en morir fue el hermano Alejo, que llegó hasta la edad de 110 años, y de él dijo uno que lo conoció:
Cuando yo llegué a la comunidad solamente vivía uno de los 7 santos fundadores, el hermano Alejo, y de sus labios oímos la historia de todos ellos. La vida del hermano Alejo era tan santa que servía a todos de buen ejemplo y demostraba cómo debieron ser de santos los otros 6 compañeros. El hermano Alejo murió el 17 de febrero del año 1310. Queridos hermanos, esta biografía de los 7 santos fundadores es muy hermosa. Pidámosle a Dios que nuestras amistades sean así de santas y que en lugar de llevarnos por el mal camino, nos corrijan y nos animen a seguir firmes en la fe y caminar en santidad. Amén. Queridos hermanos, los invito a suscribirse una vez más al canal, a ver más videos para que apoyen nuestro contenido y recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.